corte informativo a la hora. A la hora. Por W Guadalajara. A las 5 de la tarde en punto, Nancy Minerva Luna les saluda con la información. Lo más destacado. Morena Jalisco buscará acercamiento con Enrique Alfaro, adelanta su presidente. Este domingo a las 10 de la mañana, los 169 delegados de Morena en Jalisco reanudarán la asamblea estatal con el fin de integrar las 5 secretarías que faltan y seleccionar los 5 integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia. Posteriormente saldrán a la Ciudad de México para participar en el Congreso Nacional del Movimiento los días 19 y 20 de noviembre. Así lo dio a conocer su dirigente estatal Humberto Ortiz, quien aseguró que Morena tiene un gran futuro en el estado y que se buscará el diálogo con Enrique Alfaro y el movimiento que encabeza para construir juntos una alternativa democrática en Jalisco. Norma Navarro. La participación de la mujer indígena muestra un repunte en Jalisco, hasta del 10%, confirman autoridades electorales. Las autoridades del IFE e investigadores reconocen que ha incrementado el número de participación de mujeres indígenas de Jalisco en los últimos 2 procesos electorales en un 10% y que si no ha habido más participación se debe a varios factores, entre los que destacan la inseguridad, informó Amanda Chávez Pérez, investigadora en temas electorales. Por la región, que es una región dispersa, y por los problemas de inseguridad, lo que más piden para que las mujeres participen como capacitadoras o supervisoras es el acompañamiento o algo tan sencillo como un vehículo. Luis Antonio Ruiz. El coordinador del Grupo de Edilicio de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, advierte que funcionarios de la Universidad de Guadalajara involucrados en el proyecto sobre el bullying deben de informar a la brevedad al ayuntamiento el destino de 1,550,000 pesos que la pasada administración entregó a la máxima casa de estudios para llevar a cabo el diseño e implementación del modelo de los programas de atención integral de la violencia escolar por parte del Subsemún. El Ayuntamiento de Zapopan informa que los servicios de emergencia del municipio trabajarán de manera normal durante este fin de semana largo, además de los servicios públicos municipales como aseo público, alumbrado, agua potable y alcantarillado. Permanecerán atentos a las necesidades de la población. Deportes. El mexicano Javier El Chicharito Hernández va como titular este sábado con el Manchester United en su encuentro contra el Norwich City dentro de la Liga Premier de Inglaterra de este sábado. Así lo confirmó Sir Alex Ferguson, técnico de los Red Devils, quien reconoció que el tapatío en el juego contra el Aston Villa cambió la dinámica del equipo, la cual los llevó a la victoria, informó Antonio Gómez Luna. Más información en una hora. Corte informativo a la hora. A la hora. Por W Guadalajara.